prisa. La estructura molecular de Terrigen se está transformando en gas. Algo debajo está alimentando energía al reactor. ¡Es extraordinario! ¡Doc! Luego hablamos. ¡Ese no podrá aguantar mucho más! ¡Lo estoy intentando! ¡Yo! ¡Avengers! ¿Me reciben? ¿Qué está pasando ahí? ¡Avengers, informen! ¡Pastor en la vida! ¿Pastor? Avengers, si logran escucharme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica altamente letal. Nuestros enemigos planean detonarla dentro de la ciudad. Vamos descendiendo. Repito, una bomba de disrupción sónica. Aseguren el dispositivo enseguida. ¿Una bomba sónica? ¿Es una broma? Pero si la ONU las prohibió hace años. Demos un vistazo, ¿de acuerdo? Es así que es una entrada. Taskmaster. Hay que conseguir ese detonador. Si esa bomba explota, desintegrará todo en un radio de 16 kilómetros. Bueno, ¿qué estamos esperando? De un antiguo agente de tiempo, he aprendido un par de trucos desde la última vez. De un antiguo agente de tiempo. He aprendido un par de trucos desde la última vez. ¿Ah, sí? Yo tengo uno. Se llama puerta trasero. La base del puente está asegurada. Estoy recibiendo unas extrañas lecturas sísmicas. ¡Tony! ¡Camión! Entendido. ¿Tienes hambre? ¡Me llevaré esto! ¿Sabes? Esperaba enfrentarme aquí. ¡Qué chistoso! Yo no he pensado en ti para nada. ¡Ven por mí!
rápido. ¿Acaso rompí tu pequeño propulsor? Da igual, tengo esto. ¡Maldita sea! ¡Dámelo! ¡Ven a buscarlo! ¿Sigues con la ruta? ¡Eh! Ay, ¡vamos! Mientras más peleo, más aprendes, ¿no? Se llaman reflejos fotográficos. Se llama ser poco original. El puente está despejado. Los terremotos se intensifican. Toma la costa oeste. ¿Siguen tratando de darle sentido? Shh, estás interrumpiendo. Sin él están indefensos. Entrega el detonador. Tal vez no te tire del puente. ¡Tu baile se termina! ¡Ahora! Debe ser frustrante siempre estar un paso por detrás. ¿Quieres apoderarte del Quimera, no es así? ¿Para qué lo quieres? ¿Vas a venderlo al mejor postor? Busco algo mucho más valioso. ¿Qué es eso? No pienso arruinar la sorpresa. ¿Sigues tratando de darle sentido? ¿Te rindes? ¡Ni en broma! ¿A qué conclusión te ha llevado tu investigación? ¿A qué no eres el cerebro detrás de esto? ¿Y a qué esto me huele a distracción? ¡Basta de hablar! ¡Cobarde! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? La próxima vez, toma mejores notas. Supongo que lo viste venir, ¿no? ¿Crees que han ganado? ¿De qué rayos estás hablando? Mira a tu alrededor, Romanov. El mundo recordará este día. El día que sus héroes fallaron. ¿Qué está sucediendo? La ciudad está colapsando. ¡Steve, me escuchas! ¡Sal de ahí! ¡Peta! ¡Al diablo! Hace 5 años, los Avengers presentaron una peligrosa tecnología sin verificar y causaron daños en una escala sin precedentes. Nuestro querido Capitán América fue asesinado durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de personas inocentes murieron y muchos aún llevamos las cicatrices de lo que hoy conocemos como L.A. Day. Cientos se enfermaron, encerrados en capullos extraños, solo para emerger con poderes sobrenaturales de gran peligro.
Sin cura aparente, la enfermedad se extendió por todo el país. Y aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron rectificar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que le puso fin a una era. Sus queridos héroes transformaron San Francisco en una zona infecciosa, en cuarentena y llena de gas. Liberaron a seres enfermos y poderosos que siembran caos por todo el país. Muchos permanecen ocultos e inactivos. Así que le pregunto de nuevo, Dr. Banner. ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Con sus actividades prohibidas, los antiguos héroes más poderosos se separaron. Pero de la tragedia nació la esperanza. Luego de que el gobierno liquidara a Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de Ley Day y fundador de Avanzadas Ideas Mecánicas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestro país. Desearía saber qué le pasó al Capitán Rogers ese día, pero estaba lejos de la sala del reactor. No tengo esas respuestas, pero te prometo esto. Aprovecharé esta segunda oportunidad para el bienestar de todos. AIM hallará la cura para la enfermedad inhumana.